nosotros demostramos por qué Calle 7. Después de 6 temporadas, 2 años de programa y todos los días de competencia, la gente nos sigue viendo, la gente nos sigue invitando, la gente sigue aprendiendo de nosotros. Ya no hay amigos en el campo de batalla, es verdad, y que no existan. Los amigos dentro de la competencia no existen. Existen aliados momentáneos. Existen compañeros de treguas. Pero cuando hay que demostrar que tienes tus armas bien puestas y que sabes dónde van los pantalones, la cosa cambia. Señoras y señores, hoy me reintegro nuevamente a mi casa. Tengo que hacer algo que quise hacer desde que me fui. Beso el piso del mejor campo de batalla y aplaudo a cada uno de estos guerreros, porque los conozco como personas, los conozco como amigos y los conozco como enemigos. Ellos hacen que nosotros querramos hacer este programa. Y ustedes, que hoy están millones de ecuatorianos detrás de la pantalla viendo, mamá, no te vayas a la peluquería, ya están aquí en Calle 7 y va a pasar algo que nunca pasó. Yo digo, entiendo, porque ese 7 es una marca. Y porque TC nos eligió a nosotros para estar con ustedes.